noches. Bienvenidos al Gran Chef. Yo soy Peláez y estoy muy feliz de ser el anfitrión de esta cocina, donde 12 famosos se alejarán de los reflectores para intentar convertirse en el Gran Chef. Y todas las noches se enfrentarán a innumerables retos. Actores, comediantes, modelos, hasta cantantes serán parte de una competencia culinaria nunca antes vista en la televisión peruana. Todos ellos tienen una sola cosa en común: no saben cocinar. ¡Conozcámoslos! Todas las comodidades. Hola, hola. Jorge Gemos. Él es presentador, periodista y su bigote tiene su sello personal, cosa que no pasa con su comida. Qué maravilla, qué bonito, qué bien puesto. Hola. Bienvenido, amigo. Bueno, yo no he venido a ser amigos aquí con ninguno de ustedes, así que de conocidos, ahí nomás nos quedamos, papito, ¿ya? Ricardo Rondón, periodista y conductor de televisión, súper afilado con sus comentarios, pero un cero a la izquierda a la hora de prender una hornilla. Todos dicen, somos amigos, vamos a hacer un grupo, somos familia. No, flaco, yo los amigos los tengo contados con los dedos de la mano y mi familia está en mi casa. Yo hago mi grupo de a uno. ¿Qué es esto, Dios mío? Patricio Suárez Vértiz, cantante, loco desenfadado, domina grandes escenarios. ¿Pero será capaz de dominar esta cocina? Me metí a la boca del lobo. Hay 6 cocinas, vamos a ver qué pasa. Ya no es disco bar, sino cocina bar. Cocina bar, ahora. Mira, ¿dónde está? ¡Oh, por Dios! Patricia Portocarrero, ella es comediante. Cuando cocina, su hijo pide delivery y no le tiene roche a nada. ¡No! ¿Por qué estás acá? Suficiente tengo con haber compartido momentos con él como para también encontrármelo acá. Un pesado. Karina Calmet, actriz y ex reina de belleza. No sabe diferenciar el culantro del perejil, pero aquí esperemos que lo logre. Hace 7 años que no estoy en televisión en Perú, así que es toda una expectativa. ¡Linda! ¡Omar! La serie, la competencia. ¡Tú, Mai! Fíjate, cosas extrañas. Es una cocina a todo dar. Oye, ¿para qué tanto? Si solamente voy a usar uno. ¿Para qué tantos cuchillos? O sea, si solamente voy a usar uno y el más chiquito, porque no me quiero volar el dedo. ¡No! ¡Escúchame! No se emocione, no se emocione. Estoy paseando y falta lo más importante. El trago. ¿Con quién reclamo? ¿Con quién abro? 1, 2, 3, 4. Eso no es una olla, Rosario, es una air fryer. Rondón, acá está lo que te falta. Aguanta, Pati, para completar la olla. Vayan haciendo su grupo nomás, flaquita, porque... Porque tú no has venido a ser amigo. Yo no he venido a ser amigo, sí, sí. Importa un rábano. A todos, queridos participantes, bienvenidos Fiorella, Ricardo, Patricia, Jorge, Patricio, Karina, bienvenidos al Gran Chef Famoso. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. ¿Cómo se sienten de estar aquí, Patricia? Nervios. Nervios, porque no sabes cocinar nada. O sea, a presión no funciono. Entonces ya hay que presionar acá cosas. Entonces ya me pica la cosa. Ricardo, tú, ¿cuál es tu especialidad? Te veo concentrado ahí, eso me gusta. Ninguna. Yo ninguna. No tengo especialidad en la vida. No sabes cocinar nada. Yo estoy aquí porque soy un tipo de retos y voy a demostrarme que alguna vez por lo menos intenté. Fiorella, ¿tú cómo llevas el tema de la cocina? No sé, yo voy acá a vigilar a mi amigo que haga el huevo frito, cholo, porque está mucha vaina, mucha tecnología. Para mí esta vaina no es mi vida. Muy bien, me gusta saber que has venido ambiciosa a este programa. Me encanta. Jorge, ¿tú? He pasado por muchas experiencias en la televisión, muchísimas. ¿Pero en la cocina?
Jamás. Un platito que sepas cocinar, así tu especialidad, tienes que invitar a alguien especial que cocina. Con mis hijas de pequeñitas las ponía a hacer ñoqui, jugábamos un poco en la cocina, terminábamos con la harina encima, saltando. Patricio, ¿tú cómo llevas el tema de la cocina? Yo sé cocinar música, pero mi manager me dijo que venga acá y aquí estoy. No has cocinado nunca nada, quizás arroz para... Arroz con huevo de repente cuando venía jorriado, pero... Ah, ya, pura bajona has cocinado. Una bajona, la típica. Digamos, un día tienes una cita, necesitas cocinar algo, ¿qué cocinas? ¿Qué haces? ¿Pide delivery? Trago. Ah, trago, muy bien. No pone nada, ni un piqueíto, ni unas galletitas, claro. Nada. Acá falta el ron y el pisco, pero no, algo vamos a muy hacer. Muy bien, Karina, ¿tú cómo llevas el tema de la cocina? Bueno, yo lo hago para mi familia, ¿no? Para mis amigas, algo muy chiquito, muy íntimo, de verdad. Tomando en cuenta el nivel del resto de los participantes, eso ya es bastante. Ay, pero eso es algo muy caserito, ¿no? Muy chiquito. Muy bien, así. Muy bien. Bueno, les cuento que estoy muy ilusionado de estar aquí porque ustedes son los 6 primeros famosos que visitan la cocina del Gran Chef. Y eso me ilusiona muchísimo. Después de haber escuchado a Dulce Karina, por favor, quisiera que si me pueden traer un poquito de anís. ¿Anís? Sí, para bajar al chancho que tengo atrás porque... muy bien, perfecto. Hablaremos con la producción para conseguirle el anís que requiere. Quiero que sepan que a partir de este preciso instante, ustedes se convertirán en grandes rivales. Además, les hemos entregado un kit de cocina. Van a encontrar una libretita donde deberán ir apuntando las cosas que les van a ir diciendo nuestros miembros del jurado. ¿Un cuaderno? ¿Que vamos al colegio? Van a encontrar unos suecos de cocina muy ¿suecos? Importantes para no resbalarse más adelante. ¿Tú sacas pezuña? ¿Me vas a sacar pezuña? Está bien, todo bien, pero... ¿esto? Esto es antiglamour. Y también van a encontrar su mandil de cocina. Bueno, pues yo me pongo el mandil y obviamente me siento una chef de 5 estrellas y no sé cuántos miles de diamantes. Toda la corona. Primero, increíble. Pero está bien seguro. Bueno, por favor, todos ayúdenme. Participante Patricia, si fuera profesor, tan amable. Profesor, sí, dígame. ¿Qué pesa puede ser? Todavía no se peleen, estamos temprano para empezar a pelear. Participante Patricia, si fuera tan amable, colóquese su mandil, por favor. Colócatelo tú. Colóquese su mandil para poder seguir con el programa, porque es momento de conocer a los jurados. Vamos a conocer. Giacomo es un reconocido chef en nuestro país con formación en alta cocina. Lleva más de 19 años en este arte culinario. Ha trabajado en grandes restaurantes con reconocimiento de 5 estrellas, 5 diamantes y estrellas Michelin. Actualmente es asesor, profesor y creador de contenido gastronómico. Nelly Rosinelli, o más conocida por sus seguidores como la mamita de las loncheritas, es una influencer gastronómica que ha conquistado a los cibernautas con sus recetas saludables y fáciles de hacer. Ella hace que cocinar sea algo divertido y sencillo para los que no sabemos nada de cocina. Y me incluyo. Javier Macías es un periodista y crítico gastronómico. Ha escrito para reconocidos diarios y revistas en el Perú y a nivel internacional. Y ha formado parte de los festivales gastronómicos más importantes de Europa. Y su presencia en esta cocina nos atemorizará. Con ustedes, Giacomo Bocchio, Nelly Rosinelli y Javier Macías. Fuerte aplauso para ellos. Bienvenidos. El único jurado que yo conozco es el Jurado Nacional de Elecciones y punto. Javier, ¿cómo estamos? ¿Cómo te sientes de estar aquí? Es emocionante estar acá, pero también es una pequeña responsabilidad, ¿no? La cocina peruana tiene un gran prestigio, así que vengo a cuidarlo y a que no lo arruinen. A mí ese chef que se llama Javier me da bastante miedo. Nos está mirando horrible. Directo, malo, eso me gusta, es de los míos. Nelly, ¿cómo te sientes? La verdad que bastante emocionada, con bastante expectativa y bastante positivismo de que lo van a hacer súper bien. Gracias. Claro, yo la miro, pero no he preparado nunca nada porque no me sale, ¿no? Giacomo, ¿qué tal? ¿Cuáles son tus expectativas de estar aquí en el Gran Chef? Espero comer bien, así que esfuércense. Espero que cocinen bien y poder comer algo buenazo cada vez que vengamos. Diga usted, querida Patricia, muy preguntona ha venido esta noche. No es preguntona, señor Peláez, sí. Solamente que agradezco a los jurados, pero okay. También agradezco el voto de confianza del señor Macías. Gracias por darnos tanta confianza en el momento. No tengo ninguna. Gracias. Ni confianza ni paciencia. ¿Cómo
Conmigo van a tener que tener mucha paciencia, porque desde un principio siempre lo dije. Yo no sé cocinar, estoy aprendiendo a donde pueda. Queridos participantes, es momento de presentar la dinámica de esta noche. No hay mejor chef que mamá. Por eso, aunque ella no pida nada, hay que engreírla en su día con un regalo. ¿A quién no le ha pasado que al preguntarle a su mamita si quiere un nuevo celular, ella responde que no, que su cel funciona bien? Pero luego te dicen que bien, pero bien lento, como cierto competidor que no voy a mencionar. Por eso a las mamis hay que regalarle un equipazo con internet Power de Entel. Engría a tu viejita desde 0 soles de cuota inicial y llévate gratis un smartband exclusivo por delivery y en entel.pe o al 0800 09000. Mamá con filtro. ¿Un celu nuevo? Pero si con este viejito es suficiente. Sin filtro. Suficiente para dar pena. Ya quisiera yo uno moderno con internet veloz para enviciarme con mis series. Regálale a mamá uno de estos equipos desde 0 soles de cuota inicial y llévate gratis un smartband. Entel. Tenemos 6 participantes que tendrán que preparar 2 diferentes recetas. Una vez que nuestro jurado evalúe sus platos, 3 de ustedes irán a sentencia. O sea, ¿cómo que 2 platos? Yo sabía que había que preparar 1 plato, 1 programa. Pero 2 platos, o sea, con la justa puedo hacer cuáquer en la mañana. Es momento de presentar el primer plato de la noche. Pero antes, vamos a mostrarles cuál va a ser el ingrediente con el que van a tener que preparar este plato. Les voy a dar algunas pistas. Es un plato que, bien cocinado, puede saber muy rico. Es un plato con un alto contenido de hierro. Hígado. Vamos a empezar con un sándwich. Creo que con esas 3 pistas podríamos saber de qué se trata. Si no les ha quedado claro todavía, tenemos a los meseros para que ingresen con el primer ingrediente de esta noche. Por favor, meseros, adelante. Ahí está, fuerte aplauso para nuestros meseros uniformados. Me siento en el juego del calamar. Están entrando los meseros en fila y no. Dime, ¿qué es? Meseros, destapen sus campanas. ¿Qué es eso? Por favor, ¿qué es? Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Ay, ay, ay. ¿Qué tal les parece el ingrediente de esta noche, Ricardo? Primero quiero saber qué es. No te preocupes, te lo vamos a explicar en este preciso instante. Meseros, muchas gracias por su participación. Pueden retirarse. Giacomo, ¿cómo se llama este ingrediente que ha gustado tanto a nuestros participantes? Los veo sorprendidos, ¿sabes? Creo que nunca han cocinado con esto. No. Bueno, es sangrecita de pollo. Acabo de tener un déjà vu horrible porque mi madre preparaba sangrecita y nos hacía comer la sangrecita así con arroz. Uno horrible. Esto me hizo recordar mi niñez porque era un plato de los sábados. Un sanguchito de sangrecita. Bien, pero ahora. Chicos, es más simple de lo que parece. Es uno de mis favoritos de las loncheras, así que por favor, tomen sus cuadernitos y acérquense por aquí. Para el jurado, escuchen, eso no es sangrecita, eso se llama relleno. Y lo venden en cualquier puesto de mercado a 2 soles el sándwich. Muy bien, muchachos, a ver. Lo primero es que ustedes tienen un bowl con sangre líquida y coágulos dentro. Drenan lo líquido, se quedan con los coágulos. Ajá. En una olla con agua hirviendo, que puede tener algún tipo de perfume, ya ustedes decidirán si es una hierba aromática. ¿Por qué hablan así? Perfumar. ¿Qué le voy a echar? ¿Su yanate, su colonia, su aftershave? ¿Quiere que le eche? Pongan los coágulos y hiérvanlos unos minutos. Mientras tanto, podrían ir avanzando un aderezo y ahí van a agregar los coágulos ya cocidos. Y con una cuchara van a ir rompiéndolos, que se vaya dorando. Obviamente tienen que poner algún elemento de grasa para que esto dore, hasta que tengan una preparación sabrosa, buena. Yo quisiera, por favor, que deje de decir coágulo, diga sangrecita. Lo que pasa es cuando dices coágulo suena a transfusión. Claro. ¡Ay, Dios! Soy pesco vegana y esto está significando un serio problema para mí. El coágulo hervido
De ahí va una sartén a freír. Sí. Y ya, eso es todo. Veo que Karina no está anotando. No sé si es... Karina, ¿tú te defiendes así nomás sin anotar? ¿No hay ningún problema? En este caso, prefiero entender, más que apuntar, si tengo buena memoria. Todos están apuntando la receta de la sangrecita. Yo no lo hago porque tengo muy buena memoria y es por estar súper, súper atenta. A mí me funciona así. Es que si no se enfocan, no van a llegar a ningún lado. Quiero hacer una acotación. ¿Dónde está el pan? Si el señor Macías sigue hablándonos así, sí. Yo que me... Por Dios, que me voten el programa, le voy a poner el sándwich crudo para que se lo coma. Por Dios. ¿Tiene algo que responder, participante Macías? No, que me habla feo, pues nosotros estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Tiene razón, yo creo que podríamos ser... Nos asusta. Por tratarse del primer día, jurado Macías... Nos está asustando. Creo que podríamos ser un poco más benevolentes. No habíamos hecho nada. No, para seguirlo en redes también. Así no va a conseguir que lo siga nadie en redes. Para mí ni siquiera sé quiénes son. Ni siquiera sé quiénes son. Suerte y regresen a sus estaciones. Cuatro cosas importantes. Van a tener 30 minutos para preparar esta receta. Van a tener que preparar dos platos de la receta. Van a poder ir al almacén cuantas veces quieran. Y la cuarta, el ganador de esta primera receta va a tener un increíble beneficio que les va a servir muchísimo para la siguiente receta. Hay un beneficio para el mejor plato. No tengo la menor idea cuál puede ser, pero yo me lo voy a llevar. Sí. ¿Estamos listos? ¡Listos! ¿Listos? Yes. ¡En sus marcas! ¡Ay, no! ¡Listos! ¡A cocinar! Es totalmente un desafío para mí. Ahora estoy buscando el camote no lo encuentro, todo es igualito, la yuca, la papa, el camote tiene un color por fuera. Yo prefiero que el camote era pues un poquito más anaranjado. Hoy voy a aprender lo que es la sangrecita con su pancito, su camotito. Oh. Importante, importante, la participante Karina Calmet ha empezado calentando el agua. Hablando y haciendo, maldita sea. ¿Qué es esto? Le tengo fobia a la sangre. Me da asco. Los jueces han dicho, hagan algo con la sangrecita que sea peruano. Y yo identifico totalmente la palta y esas papitas chiquitas con Perú. Entonces dije, es una buena idea. Cuidado, participante Patricia Portocarrero. Me inspira poca confianza como la manera como está utilizando el cuchillo la participante Patricia. Mi forma de cortar la cebolla es de lejos, ¿no? ¡Ta, ta, 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 ta! Como samurai. Javier, ¿cómo ves a nuestros participantes? La verdad es que algunos me han sorprendido. La mayoría está realmente perdido, ¿no? Es una lástima que solamente podamos eliminar uno. Ya me corté. Me rebano el dedo, qué vergüenza, qué bochorno, qué desgracia. Justo en el primer programa. Maldición. Curando y haciendo. Esto corresponde a la mala vibra de mis compañeros, que quieren verme perder, que quieren que salga de competencia. Pero eso no va a pasar. A la de Dios. Señores, ya pasaron 10 minutos. ¿Eh? Eso no quiere decir que solo quedan 20. No, repito. ¿Cómo vas, Patricio?
Mi mejor intento, vamos a ver qué pasa. O los enveneno o los vitaminizo, ¿no? Tú dices que comes esto todos los días. Lo como, pero nunca lo he hecho en mi vida. Ah, ya, pero ¿quién lo prepara en casa? ¿Tu mamá? No, lo como en la calle, papi, donde mejor se come. Ah. Todavía no lo he tirado. Karina, con este plato. Muy nerviosa porque nunca he hecho este plato, entonces estoy calculando. Uh-huh. Pero has empezado súper bien, ¿ah? ¿Eh? Porque empezaste con la cocción y eso te dio tiempo de ir a tomar las cosas al almacén. Así que por ese lado, súper bien. Gracias. ¿Cómo vamos, Jorge, por aquí? Mal. ¿Por qué? Lo que necesito es... ya quiero hacer el ajo con... Pero te daría el tip que avances con la cocción de la sangrecita para que te dé tiempo. Tú no has empezado luego a cocinar. Tiene que estar todo listo y esto está crudo. ¿Qué le has echado a tu aderezo, Fío? Le he hecho sal, pimienta, cebollita, ajá, un poquito de ají y unas hierbitas. Es cebolla blanca, ¿verdad? Sí, Pi. Me gusta la cebolla blanca. Ah, ok. O sea, hay mucha gente que le gusta también la cebolla roja, pero... le tengo un poquito de respeto. Ricardo, no está bien y te va a complicar a lo largo de esta competencia tu desorden. Acostúmbrate a tener un contenedor que sea tu basurero. No tires todo encima de la mesa. Algo que hay que decir es que es uno de los participantes que está más avanzado en la elaboración del plato, ¿no? Y con un pequeño accidente de por medio, ¿eh? Mira. Los cocineros no se queman, se calientan, acuérdate. Buena suerte. A ver, Patricia, ¿cómo vas? ¿Ya te cortaste? No, se me quemó. Se me quemó la cebolla. Es muy fuerte. Uy, tú lo pusiste muy fuerte. Yo sé, pero... tienes que ponerlo más bajito. Ahí voy de nuevo, ahí voy de nuevo. Así, echando a aprender se aprende. Y no utilices esto para sartenes de teflón. Sí, usa esta. Participantes, faltan 15 minutos. Acaban de emplear la mitad del tiempo que tenían, así que administrenlo bien. Participantes, falta 15 minutos. Rondón, la sangrecita por dentro tiene que estar roja o marrón. Amarilla tiene que estar, con hepatitis tiene que estar. No puedes, dime la verdad. Otra vez. Maldita sea. No fue uno, fueron dos. Esto cortando mi cebollita china. Créeme que duele. Ahora esto, el profesor dijo que le pongamos un poquito de ají amarillo. Ahí va. ¿Así será? Un poquito más. Fígaro, Fígaro, Fígaro. Que salga, hermano, ya. Nadie sabe. Como se demora, se mantiene caliente por mucho tiempo, ¿no? Entonces, tener el agua caliente, lista para blanquear tu sangrecita. Luego, hacer tu mise en place del aderecito, que es súper sencillo. Cortar un poco de cebolla, cortar un poco de ají. Yo nunca dije pasta de ají, como he visto que están utilizando. Yo dije ají amarillo. Entonces, picar el ají amarillo, la cebolla y el ajo y empezar con tu aderezo. Odio que me salpique el aceite, no me gusta sentir, nunca me ha gustado, por eso es que no cocino. Entonces, es muy probable que siempre me vean con la mano vendada así, entonces ya solamente dejo dos deditos así como para agarrar el cosito, ¿no? El mango de lo que tenga que agarrar y así de lejos, ¿no? Pero creo que voy a venir con manga larga. Señores, les recomiendo que empiecen a emplatar porque quedan solo
minutos. ¡Qué delicia, carajo! Me imaginé que realmente la cocina era tan complicada. Es complicada, señores. Y uno se pone nervioso. Prenderla nomás es un problema. Ahorita que fui al camote para acompañar, pues, porque me imagino que la sangrecita está más o menos. Pero el camote, se me va el tiempo, pues. Madre, se me quemó el camote por la... ¿Cuánto tiempo queda? Quedan 3 minutos. Ya fue el camote quemado. Yo quemó todos los camotes. Y ahora corto el pan. Participantes, queda 1 minuto, 60 segundos. Vamos conmigo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás. Muy bien, participante. Felicitaciones por haber concluido con la primera obra de arte de la noche. ¿Se acuerdan que les comenté que el ganador de este primer reto iba a tener un beneficio? ¿Se acuerdan? Bueno, ese beneficio es que va a tener 5 minutos adicionales en la preparación de su siguiente platillo. ¿Entendido? ¿Se acuerdan que les dije que tenían que preparar 2 platos, correcto? Uno de ellos se lo tienen que comer ustedes. La idea es que el jurado se come el plato. ¿Y por qué yo me tengo que comer la sangrecita? Yo no quiero comerme la sangrecita. Así que, por favor, mientras nuestro jurado se acerca a sus estaciones para degustar sus platillos, empiecen a comer sus maravillosas creaciones. ¡Mamá, no quiero! A comer, por favor, tengo a comer. Reacciones. Mi plato está hermoso, pero acá no entra. ¿Probarlo? Ay, Dios mío, fíjate. En su punto, como Cuchita me enseñó. Estoy comiendo sangrecita. Estoy comiendo esa cosa. Eso es guau. Hola, Karina. Chicos. A ver. Arrancamos con Karina Calmet. Me gustó cómo empezaste. Empezaste con mucho orden. ¿Y el camotito? Bueno, yo le puse papitas y paltita. Muy peruano también. A pesar de que nunca he hecho sangrecita, creo que me ha salido espectacular. Es la primera vez que como sangrecita y que preparo sangrecita. En realidad nunca la había visto. Entonces para mí ha sido prestar atención a las indicaciones. ¿Calentaste el pan? Es que ya no tuve tiempo porque en eso dijeron, quedan 30 segundos. Entonces ya me desordené. La cara de Javier puede ser engañosa a veces. Ya te comiste el tuyo. Wow. No lo hemos armado. No ha metido la sangrecita dentro del pan, ¿no? No sé si eso será un error. Yo sé cocinar música, pero esta sangrecita relleno... Me da curiosidad probar el camote. Dale. Hay sitios que lo sirven así, ¿ah? Bronze. Me hubiera gustado que presentes un sándwich. A mí también. No, no para armarlo, ¿no? Claro. No, el tiempo me lo toca. El pan está frío, no lo calentaste, como está quemado. Bueno, hay que probar lo que se puede probar. Ah, lo que agarro, sí. Te lo comiste casi todo. Completo. Mira, ¿ya? Yo no sé si tienes buen paladar, pero tienes buen estómago. Eso claro, claro. Sí. Soy valiente por eso. La primera vez en mi vida que yo tengo contacto con la cocina. Entonces yo dije... Está crudo el camote. El camote, sí, el camote está... Lejos.
Javier entra advertido. Esta vez no te va a salvar el bigote, Jorge. Lo único que no está crudo es la sangrecita. Y el camote, sí, pues en efecto. Sí, eso no se puede probar. No se puede probar. Este es el estilo Henderson, zafarrancho de combate. ¿Qué te pasa? Me van a querer repartir sus estrellas Michelin en este momento. Sí, se como van ninja. A pelear por mí. Recordemos que Fiorella es pesco vegana. Pero prueben el tomate, la lechuga también. Mira, te falta para cocinar. Sí. El sabor no está mal, pero la cocción es importante. No, amigo, ¿verdad? Un taquito nos hace falta. Pero cabeza, te estás riendo. ¿No? Sí. Es que no. Tienen una servilleta, producción, aunque por favor. Aunque sea, te ríes, amigo. Mi plato viene con truco. Javier, va directo para ti. Te haces el serio, pero conmigo te has reído en más de una ocasión. ¿Quieres probar mi sazón? Muchos cortes para una preparación tan sencilla. Cuando alguien hace y prepara algo para gente tan sibarita como ustedes, uno tiene que tener sangre, sudor y lágrimas. No fue uno, fueron dos. La sangre caía, pero ese será el ingrediente secreto de mi pan con sangrecita. ¿Y eso vamos a comer? Literal. Sangre, sudor y lágrimas. Por supuesto. Literalmente. ¿Te falta un poquito de cocción? Pero si no lo has probado, tienes... Porque lo veo. Ah, bueno, es que es así, es a la inglesa. Ahí está Nelly sorprendida. Le ha sorprendido, ¿ah? Mira, qué bien. Se nota que te gustó, ¿ah? Se nota, esos ojitos me dicen que te gustó. A ver si también logran sorprender a Javier Macías. Mira, aquí vamos a cortar un poco justo para poder comer menos. Me hace disculpar, pero no te menos tengo... Menos es más. No te tengo mucha fe. Lo dijo el gran Coqui Belaunde, menos es más. Te veo risueño, Mira, tiene un punto de sal. Los participantes han huido de sus estaciones. Parece que ni siquiera quieren escuchar la deliberación final de nuestros jurados. Antes que nada, y presentarles mi plato, quiero honestamente pedirle perdón por lo que van a comer. No, De verdad, lamento lo que no voy a presentar, pero bueno. Ustedes no pudieron oler, pero ella fue la que quemó su plato. Ya como conoce esta información, con lo cual no lo veo tan confiado. ¿Chicharrón? Me sorprende, ¿no? Si tú te olvidas del sabor a carboncillo, está bien. Pero, ya pues, pero que están bien, bien carbón. No, tampoco es para acá de esa cara, jefe. Bueno, o sea, tú querías innovar, ¿no? Pero sin tradición, sin respeto a la tradición, no se puede innovar. ¿Quiere el invito del que está quemado? Este sería muy vanguardista para mí. No creo que me vaya a ganar el beneficio. O sea, yo sé hacer humor, pero cocina no. Bueno, llegó el momento de la verdad. Vamos a ver qué dice nuestro jurado. Por lo menos dos que lo han hecho bien. Sí. Bien, a pesar de, ¿no? Sí. Entendiendo las limitaciones. La primera vez y tal. Y siendo bastante menos exigentes de lo que estaríamos habituados a hacer. De eso. Y hay un tercero que asoma una cabeza, ¿no? Pero hay uno que pese a su trabajo y todo desordenado, me sorprendió con el sabor, la textura del camote. Estamos claros. Querido jurado, hemos tomado una decisión. Sí. Por favor. Importante este momento, queridos participantes, porque el ganador de este primer reto tendrá 5 minutos más para el siguiente plato. Importante eso de los 5 minutos, ¿eh, Giacomo? Sí. O sea, los 5 minutos son súper importantes si eres un cocinero ordenado. Te va a servir un montón. Pero si no te tocan los 5 minutos, aprovechen esos 5 minutos igual para ir pensando y organizando cómo van a gestionar el tiempo de la cocinada que se les viene, ¿no? O sea, no pierdan esos 5 minutos si no los ganaron igual, ¿no? Querido jurado, antes de conocer el nombre de la persona que tendrá 5 minutos más en la preparación de su siguiente plato, quiero preguntarles qué tal han estado las preparaciones de nuestros participantes, Javier. Hemos privilegiado en la decisión el sabor a la técnica porque no hay ninguna. Muy bien. Ha sido una cocina de sobrevivencia.
Nelly, ¿tú qué opinas? ¿Opinas lo mismo que Javier? Me parece que un exceso de dureza para este primer programa, ¿no? A mí me ha sorprendido porque los mejores sabores han sido los que menos fe les tenía. ¿Qué tal la presentación en general, Giacomo? En general, mal. Celebro el trabajo inicial de Karina y ese orden. Ella se enfocó y mantuvo mucho orden al comienzo. Ese es el camino para todos, ¿no? Así que mantén ese orden hasta el final, Karina, para la siguiente. Y lo mismo para los demás. Orden es muy importante en la cocina. Ya ven que yo soy bien ordenada y mi cabeza también está bien ordenada. Eso no sabía. Tenemos un veredicto, entonces. ¡Ahí va! La decisión de nuestro jurado ha sido unánime. ¿Quién será el participante que recibirá 5 minutos más en la preparación de su siguiente plato? En esta ocasión, el o la ganadora va a ser... Jurado Macías, ¿podría darnos el honor de contarles a nuestros participantes cuál va a ser el segundo platillo de la noche? Sí, hoy día vamos a hacer una papa rellena, es un plato típico de la comida callejera peruana que llega a las casas con arroz blanco, como corresponde siempre, ¿no? Arroz y papa, papa rellena de arroz, mucho carbohidrato, papa sola nomás. El ejercicio del día de hoy, ¿no? La competencia nos pide eso, el arroz blanco y la papa rellena. Pero si quieren dar un plus, si quieren dar algo extra, una salsita criolla, acidita y fresca, le quedaría increíble. O sea, yo creo que se están poniendo muy exigentes los jurados. O sea, con las justas una sabe cortar la cebolla, quieren que haga salsa. Bueno, no los quiero complicar, pero muchas mamitas lo que hacemos es agregarle yuca a la papita, una barnizadita luego que esté bien armada de huevo, una empanizadita de harina y va a salir crocantito. Yo hago eso de la yuca, ¿eh? Es buen truco. Una barnizadita, me gusta. Papa rellena, arroz y zarza, no me parece. Es demasiado para un día. Bueno, queridos participantes, ¿están listos? Acérquense. Por favor, con el cuaderno para tomar nota. Muy importante. Ya se dieron cuenta que es muy importante anotar lo que dice el maestro Bocchio. Ok, esta vez voy a tomar apuntes. Y además estoy haciendo la lista del mercado. La primera vez es el plato más importante de la noche, así que voy a ir con calma y a detalle. Porque puede salir puré relleno, también puede pasar. Lo primero, cocinar las papas. Les conviene que las papas no se llenen de agua, así que estén atentos a la cocción de la papa, que no se revienten si las van a cocinar en agua. Ideal si las cocinan a vapor, a ver si alguien se puede agenciar una forma de hacerlas a vapor. Totalmente posible en estas cocinas. Luego es el relleno. El relleno es importante que sea una de las primeras cosas que hagan para que esté frío cuando empiecen a rellenar sus papitas. Si no, se van a quemar y va a ser difícil además. Y una vez que tengamos ese relleno, que le pueden poner un poquito de cariño ahí con algunas hierbas aromáticas, ustedes ya, esa ya es su cosecha, ¿no? Lo que ustedes, cómo los quieran perfumar. El comino es importante, no se olviden del comino. Pues el hombre, perfumar. Una vez que tengan eso, hay que rellenar estas papitas y luego, frente a ustedes, tienen que armar una estación de empanizado en el que tendrán huevo, harina y nuevamente harina, probablemente. 4 cosas importantes. La primera, van a tener 60 minutos para esta preparación. La segunda, van a tener que hacer 2 platos, igual que la vez pasada. La tercera, recuerden que el participante rondón va a tener 5 minutos adicionales. Y la cuarta, y la más importante, 3 de ustedes serán sentenciados después de esta preparación. Así, ustedes deberían de... Se van a sentenciar. 3 seremos sentenciados, ¿es en serio? Nos vamos a la mitad. Ya como no les he explicado cómo se hace el arroz, porque ya saben cómo se hace el arroz, ¿verdad? Espero que no se les quede crudo como hace un rato, ni que se queme. ¿Alguien no ha hecho arroz acá? Yo nunca. No he hecho nada, nunca. Jorge, nunca. Ya como podemos explicar claro brevemente que sí, el arroz. Claro que sí. Poner una olla al fuego, un poquito de aceite, agregamos el ajo, ¿no? Que se perfume un poquito. Cuando sienten que se empieza a pegar el ajo en la punta de la cuchara, una medida de agua, ¿no? Una taza, 2 tazas, 3 tazas, una cantidad. Entonces, cuando el agua empiece a hervir, ponen sal, prueban, y en ese momento que está hirviendo el agua, agregan el arroz, para dejar de hervir, porque están agregando algo frío. Cuando vuelva a hervir, bajan el fuego al mínimo, tapan, 18 minutos. Que el arroz, primero hiervo el agua, después pongo el arroz. No, ahí sí discrepo.
Y mi mamá me decía que primero se dora la cebolla, después se eche el arroz y de ahí se le eche el agua. Me vienen a confundir acá. Y después de esa linda explicación, ¿la olla arrocera no sirve para no, esto? No, no la pueden usar. Ah, ¿no? ¿No se puede usar la olla arrocera? ¿Entonces para qué está? De adorno. ¿Por qué nos ponen esa ilusión? ¡Qué desastre! Estamos en qué siglo y no me dejan utilizar una olla arrocera, no se pasen, pues. En mi vida yo he hecho arroz que no sirve en la olla arrocera y me dijeron... No pueden usar la olla arrocera. Tal vez en otro programa que tengamos que hacer, no sé, sushi o algo así, no, se use. No, no, quieren mandar a hacer un buffet también. Muestren sus dotes culinarios. Y el arroz en verdad es una cosa sencillita de hacer. Todos los peruanos nos encanta el arroz. ¿Podrán? Está clarísimo, ¿no? Claramente no me ha quedado clara la receta. Hacer una papa frita, envolverlo. No tengo la idea de cómo se... Y no lleva harina. Pasas, no lleva huevos. Sí, claro, le ponen pasas, huevos. Bueno, aceitunas. Ha quedado clarísimo. Por favor, participantes, regresen a sus estaciones. Suerte, chicos. Muy bien. Aplausos para nuestros participantes que se están esforzando hoy día. Me gusta ese espíritu de cocina que han traído nuestros participantes. De verdad que es contagioso. La receta está más o menos clara. Lo que más que todo me preocupa es el tiempo. Son tres cosas que tengo que preparar y no sé si voy a llegar. Y recuerden, dos platos, 60 minutos. El participante Rondón va a tener 5 minutos adicionales y tres de ustedes serán sentenciados después de esta preparación. ¿Sabes qué? Que le dé los 5 minutos, no me importa. No hay problema. Total, con lo que se demore en llegar con el andador hasta el otro lado, no hay problema. Eso le acaban los 5 minutos. Participante Rondón, ¿está listo para utilizar con sabiduría sus 5 minutos adicionales? ¡Listo! Muy bien. Les recuerdo que cuando el participante Rondón use sus 5 minutos, ustedes van a empezar a cocinar, van a tener 60 minutos y van a poder acudir a la despensa cuantas veces quieran. ¡Listo, participante Rondón! ¡Listo! Su tiempo empieza a partir de ahora. Patita. Que el señor va 4 por hora. ¿Qué le sirve 5 minutos? Están las chiquiviejas. No sé, papita blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá? ¿Bien? La verdad se va a botar. Con lo humilde que es, encima le dan 5 minutos. Han creado un mozo. Harina, ¿dónde está la harina? ¿Dónde está la harina? Abajo, junta los huevos, junta los huevos. Harina sin preparar. Mira, no te olvides el comino. Eso, Cari. Esa es una buena compañera. ¿Qué más, mi amor? Ya está. Pimienta, comino, pasta de tomate. Hay demasiados ingredientes y yo creo que es momento de poder apoyarnos entre todos. Pasas. ¿Dónde están las pasas? Las pasas. ¿Dónde están las pasas? Si ustedes fuesen participantes, ¿este tiempo les ayudaría? Más importante que el tiempo es tener claro lo que quieres hacer. Más vale un minuto en la dirección correcta que 5 minutos en la dirección equivocada. Tranquilo, tranquilo, mira. Participantes, prepárense porque en un minuto empiezan ustedes. ¡Uy, la carne! ¡Me olvidé la carne! Puede volver siempre que usted quiera, participante Rondón. Igual, la misma indicación para el resto de participantes. Pueden acudir al almacén las veces que quieran. Abajo, abajo. Mucho tiempo, señores. 5, 4, 3, 2, 1. Participante Rondón, su tiempo ya está. ¡Estamos listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A cocinar! Giacomo propone que empecemos una nueva apuesta para ver si Rondón se vuelve a cortar un dedo en esta preparación. Me quedan 8 dedos. ¿Dónde hay pasas, ah? ¿Pasas? Pasan, las tiene Ricardo Rondón, creo. ¿Se llevó todas? Pero lo demás no se ha quedado pasa para nosotros. Rondón se llevó todas las pasas. ¡Sabotaje, señores! Ese Ricardo Rondón se ha llevado todas las pasas. ¿Y ahora cómo vamos a hacer nosotros? No encuentro las pasas porque se las llevó. Porque sí. Ricardo tiene todas. Tiene todas. No hay pasas, señores. No hay. Vamos a hacer el arroz, compadre. Arroz. Primera vez en mi vida. Primera vez en mi vida. Vamos a ver cómo me va. Tranquilidad, hoy vamos a
cocina con tranquilidad, me ha hecho que cocine tranquila. Veo que hay varios que han hecho caso al tip de la yuca, ¿eh? Los veo y les va a ir exitosamente, pero que me preocupa que no, la papa y la yuca no se deberían hervir juntas. Ajá. ¿Por qué? Tienen distintos tiempos de cocción. Elemental, elemental. Mío, creo que Rondón ya se cortó de nuevo y ingresó el paramédico nuevamente. Ok. Pues para cambiarle el parche. Dios. No, le están cambiando el parche. Le están cambiando el parche. Acá hay que estar concentrada. O después termino con como Rondón. Quedan siete ahora. Quedan siete dedos a Ricardo. Ahora quedan siete. Quedan siete. A mí me preocupa mucho Ricardo Rondón. Se está cortando todos los dedos. Estoy tratando de hacer el arroz, pero nunca en mi vida he hecho arroz. Es la primera vez que hago arroz. Y ya veo que debió ser a la inversa. En esta olla debí hacer el arroz. Acá el arroz y acá las papas. Generosa está. Intentando. Te veo trabajando con comodidad con las dos hornillas. Sí, ahorita empiezo con el arroz. ¡Epa! Lo que me encanta es que eres ordenada, Karina. ¿Tienes siempre en casa? Yo soy maniática del orden. Ah, ¿has lavado el arroz? Sí. ¿Se han dado cuenta que yo sí lavé el arroz? Bueno, es que mi mamá siempre nos hacía lavar el arroz de chiquitas. Nos decía, el arroz es más rico si le sacas esa harinita que bota cuando lo lavas. ¿Me acordé? Yo todo más o menos encaminado aquí. Sí, vamos a ver cómo está Patricia. ¿Qué tal, Patricio? Ahí dándole. Esa agua no hierve todavía. ¿Está prendido? Sí, pero se va para los costados. La flama es muy achorada. La idea es que tú domines a la cocina y no al revés. Ese es tiempo. ¿Sabes por qué huele a quemado? Porque el agua está cayendo. ¿Sí? Porque la olla es muy chica. Sí. Pues una papa rellena no has preparado antes. Jamás. Es un reto. Pero sí te gusta comerla. Mi madre la hace la mejor. ¿Cómo le va, señor Henderson? Yo estoy peleando. Estoy tratando, intentando, pero... Hola, Jorge. Esto sí se me ha complicado. Sí, veo que el agua no hierve. Sí, lo que pasa es que huele a quemado. Yo creo que ya se me quemó, entonces... Esto es lo que huele a quemado. Pero tienes tiempo, esto dura 18 minutos. Lo que pasa es que no sé si ponerlo ahí... Bota esto, empieza de nuevo. Tus papas, pon una tapa para que la parte... No sirve. La parte que está afuera, mira, esta parte no se va a cocinar nunca. Qué difícil. No es broma. Qué es de cosas. Y para la próxima, mejor lavaditas tus papas, ¿ah? Estás cocinando en agua cochina. Hola, Fiorella. Hay que botar las cosas a la basura. Mira, ¿qué haces con esto acá? Ordénate. Tienen razón. Esta vaina se me ha quemado, creo. Todavía no está quemado. Pero... Sería increíble porque también está crudo. Entonces estaría crudo y quemado a la vez, lo cual es los peores problemas que te pueden pasar juntos en una sola olla. Hartos ánimos, amigo. Yo al menos rezo para que... ¿Le pusiste sal? Claro. Muy bien. Sal. Bueno, algo tendría que servir. ¿Ves que sabes qué? Arroz... También está divertidísimo. No, escucha. Las amas de casa, por favor, una ponchadita. Esto, arroz en olla no es fácil. No me van a decir que es fácil. Arroz en olla no. Pero ¿me acuerdas que te dije que bien doradita la carne, mira, está crudo? ¿Por qué? Porque primero había que dorar bien la carne, y con la carne doradita, hacer tu aderezo. ¿Tomaste nota? Ya, no te digo más. Te juro que he tomado nota. Te dejo. Has tomado tres líneas de nota. Cállate. No, yo escribo así. Ricardo, ¿has hecho arroz antes? No. Dios mío. Tiene que secar. Todavía no es el producto final. No estamos jugando, o sea, nada. Solamente... La mejor presión es la no presión.
Uy, está quemado, hermano. Empieza de nuevo, tienes tiempo. Monta eso, empieza de nuevo. Cuéntanos, ¿cómo has hecho ese arroz? Una taza de agua, una taza de arroz, una taza de agua. ¿Pero seguiste los pasos del maestro Gorgio? Sí, por supuesto. Una taza de agua, una taza de arroz, una taza de agua. O sea, dos tazas de agua. Sí. Así no dije. Tenemos tiempo, es una hora. Recuerda que mientras dejas el aderezo, puedes volver a hacer el arroz. Pierdas tiempo con esto. Bota esto, empieza de nuevo. ¿El arroz? Escuche. Uy, la... ¿El arroz? ¿Cómo vas? Creo que más o menos, pero no hay pasas. ¿Cómo vamos, Patricia? Con fe, no sabe a nada. Mira, esto, fuera de que se ve muy grasoso, dentro de todo está marchando bien. Si logras quitarle un poco de exceso de grasa, hay posibilidades acá. ¿Qué le echo detergente? Mira, y esto de acá, la próxima vez no cocines con las papas sucias. Estás cocinando ahí en agua. No, las lavé, por Dios que las lavé. Pero lávalas bien, no las laves mal. ¿Y el arroz? No te olvides el arroz porque va avanzando, pero recuerda bien los pasos de Giacomo porque hemos visto por ahí unos arroces preocupantes. Ay. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Harto ajo. Mil perdones a todos los cocineros del Perú por este desastre que estoy haciendo. Pero ¿qué se hace? ¿Qué hacemos? Estoy poniéndole la mejor intención. Participantes, quedan 30 minutos. Ha concluido la mitad del tiempo. Voy a estudiar cocinas. Lo declaro públicamente. Sí, señor. Porque esta vergüenza no la vuelvo a pasar. Patricio, ¿cómo vas? ¿Sabes rezar? Sé rezar, hermano. Comienza a rezar. Lo que viene está buenísimo. Voy a empezar a rezar. Porque está buenísimo. No, prepárate para aguantar. Bien, sabor fuerte. ¿Crees que la cocina podría ser un hit más en tu carrera? ¿Por qué no? Claro, la música se cocina igual que la comida. ¿Qué? Les juro que me orino de la risa. No puedo más. Estoy llorando de la risa. ¿Cómo mi papa está así de dura? ¿En qué momento se puso así de dura? Préstame la papa. Amiga, por favor. Hoy por ti, mañana por mí. Amistad, ese papa me pone ahí en la mesa. No, hay que colaborar. Pero por eso le he dado una papa mía. Gracias, mamachita hermosa, por regalarme tu papa. Ahora tú te quedaste sin papa. Karina, ¿cómo se siente estar en un programa de cocina? ¿A ti que te gusta ver programas de cocina? ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la sal? Sí, es súper interesante, pero sí, lo que pasa es que... Pero te estoy distrayendo. No, lo que pasa es que como estoy calculando ahorita la sal del arroz... Ay, te estoy malogrando la preparación. No. Bueno, ya, te dejo preparar un ratito y me cuentas tu experiencia en el Gran Chef. Fiorella, ¿cómo vas? Amistad. Estoy recontrasada por mi madre. Mira esta vaina, cómo está tan dura mi papa que se ha... No, no te preocupes, changa. No, pero cierro esta vaina, la estaba derechita y mira cómo está. Ah, ya, esto estaba derecho. Claro. Bueno, yo te voy a ayudar a chancar tu papa un rato. Vela, yo cocinaba. Pero está bien dura. Pero está bien dura, ¿qué culpa tengo yo? No sé qué miércoles pasa. Esto es demasiado. Participantes, quedan 15 minutos. 15 minutos. Mamá, ¿por qué no me enseñaste a cocinar? No, se va a volver a cortar este chico. Mira dónde está cortando la yuca, en el caño. Se va a volver a cortar. Ricardo, en la tabla. Ricardo, en la tabla, te vas a volver a cortar. Vamos, Ricardo, cuidado, hermano, cuidado, por favor. ¡Está cruda! Mi papa está cruda. ¿Puede ser mini papas? Mira, se le está doblando el prensa papa. El hombre es increíble. Su papa. Participantes, quedan 10 minutos. 10 minutos. Yo ya pensaría en ir emplatando. Creo que falta leche acá, ¿no? Para la tarde. Sí, que falta leche. Karina,
Karina, ¿te sobró papa chancada, no? ¿Sí quieres? Sí. Por lo menos una areo. Ya está ya, lista para rellenar. ¿Qué papita rellena, ni papita rellena, nada? ¡Estoy perdido, papá! El arroz está a fuego lento. ¿Fuego lento? Está a fuego lento, lo he puesto bajito. ¡Me quemó el arroz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me bloqueé! No sé qué hacer. ¿Por qué? Si yo venía tranquila, levantando, mirando, ¿no? Pero me pongo nerviosa, pues. Y te la... Según Filipito me pone nerviosa. Participantes, empiecen a emplatar. Les quedan 5 minutos. Ay, qué Participantes, recuerden que deben hacer 2 platos. Me dijeron 2 iguales. Papa rellena familiar. Papón y papa quinceañero. Y ya está. Esto es más yuca que entrevistar a Roberto Carlos. Participantes, quedan 3 minutos. Entra. ¿Es una sola papa la que tiene Patricio? Es una sola papa. Un pescado frito entero, creo que está haciendo Patricio. Pero esa papa es una obra de arte, ¿no la vi? ¡Renuncio! Ya se fue la... Bien, Karina, bien. De verdad que muy mal manejo de la temperatura. Ricardo se le está quemando todo, hermano. Segundos, por favor, vayan terminando. Mi cocina es limpia. Ya, pero tengo que hacerme la del chef. No se puede, pero no es broma esto. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6. 4, 3, 2, 1, manos atrás. Creo que está bien, me he esforzado un montón, yo creo que está bastante rico. Bien, bien, participantes. Felicitaciones por haber concluido con la segunda obra de arte de la noche. Ustedes deberán pasar conmigo a nuestro comedor para degustar sus creaciones. Mientras que nuestro jurado pasará por sus estaciones para evaluar sus deliciosos platillos. Por favor, participantes, agarren sus platos. Y ahora que estamos listos, ¡que se abra el comedor! No hay forma que coma los platos de los demás. No voy a comer de mis compañeros. No voy a comer de mis compañeros. Me niego rotundamente. Queridos participantes, ha llegado el momento de probar sus platos. Mientras en la cocina, el jurado va a irlos evaluando. Mucha madre, ¿qué estarán diciendo? Listo, chicos, empezamos. Bueno. ¿Está cocida la papa? Sí, me da la impresión de que sí. Vamos a ver. ¿Cómo te ha salido, Patricia? Cuenta. A mí la verdad es que yo pensé que me iba a salir bien feo. Ha salvado de alguna manera en sabor y en textura. Por lo menos ha sazonado. Sí, hay papita cruda. Hay papita cruda. Hay papitas crudas. A mí no me tocó. No está mal. Aquí Patricio ha dejado rayado un pizapapel. A mí me dijeron 2 papas rellenas. Me dijeron iguales, una modelo Titanic y otra modelo Petit. Al ver este trabajo, no sorprende que este sea la presentación final.
Sí, sale el arroz crudo. Y esto, pues, es una vergüenza. ¿Esta papa grande que has hecho ha sido en referencia a algo? Me inspiré al Titanic, hermano. El Titanic. Aparte que no dijeron en un momento el tamaño del papa. Sobre todo en la hundición. No dijeron una grande, una chica, dos iguales. Dijeron dos papas rellenas. Ahí están dos papas rellenas. No sé ni cómo probarlo. Esto se ve crudo, se ve mal hecho. Gracias, sin ningún entusiasmo. Este señor quiere que lo elimine. Lo puede lograr. Esto. Aquí no hay nada. Pero sí que tiene sal. Vale. Pero el plato era papa rellena, eso es un saltado. Sí. Eso es verdad, Jorge. Yo no sé hacer una papa rellena. ¿Qué ha pasado? Por favor, cuéntanos. Hacer una papa rellena, uno diría, ah, bueno, sencillo, pero no es fácil. Es un arte. Pero mira, yo me he quemado, cortado cuatro dedos. Claro. Cuatro. O sea, ¿no hay papa acá? Yo he visto que el participante hizo una, no hizo dos, seguramente. Una invocación al jurado sería que no se preocupen por lo que hay afuera, sino por lo que hay adentro. Ajá, por el sabor. Sabor. El sabor te salvó en el primer reto. Tengo cinco minutos extras, voy a probarlo porque de repente en el sabor nos sorprende y algo se le puede salvar. Con cinco minutos ni siquiera he terminado dos platos. Dentro de todo hay una presentación ahí interesante. Este es visualmente lo voy a cortar lo más decente que hemos visto. Está desbalanceado totalmente. Bueno, el aderezo no está cocido, está crudo. Logró hasta un bonito color de la papa, ¿no? Tengo que probar el arroz. Encima pica, perdón. Agua. Karina, eres la única que ha hecho la famosa zarcita, ¿eh? Interesante notar que sí le alcanzó el tiempo para hacer una criolla. Pero mira también la criollaza, ¿no? Si yo tuviese que apostar, apostaría por la tuya. Lo que pensábamos, ¿no? Quedó un poquito cruda la harina. Crudo. Esto es muy desagradable, perdón. ¿Y qué estarán diciendo? Está comiendo. Sí, pero a uno lo vi tomando... Eso sí, desde aquí se les ve tomar bastante agua, sí. Sobre todo en el sector de allá. Pues tú me vale para... Yo la verdad es que debo decir que después de ver lo que presentó Patricio y Jorge, me quedo tranquila de que de repente... ¿Crees que no podrías tener posibilidades, claro, visto lo visto? La vida te da sorpresa. Para haber sido la primera vez que cocinan, yo pienso que no lo han hecho tan mal. Hay excepciones, ¿no? Pero... Sí. Ha habido progresos en algunos. Tal vez hay que decir que la primera parte del programa también cuenta, ¿no? Una mención, nadie sabe hacer arroz. Nadie ha podido hacer arroz en una sola olla. Han tenido que cocinar acá para pasar a otra y terminar en otra un poquito de cocción. Es una locura eso, ¿no? ¿Quién asume o quién supone que se va a ir eliminado el día de hoy? Yo. Jorge es un sentenciado. Y el otro, me gustaría que fuera Rondón, que se va a ir. Me indican que el jurado ya ha terminado de probar sus platos. Siguen vivos, siguen vivos. Así que, por favor... Que vengan. Vamos a la cocina. Qué miedo. Muy bien, señores. Estoy listo para la... Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión. Conoceremos el nombre de los tres sentenciados que pasarán a noche de sentencia y uno de ellos podría ser eliminado. Llegó el momento de la sentencia, pero confío en mí, solo en mí y en nadie más que en mí. Por favor, acérquense. Giacomo, ¿por qué y a quién sentencias? ¿Por qué y a quién sentencias? Es lamentablemente, aunque es alguien que respeto, admiro y disfruto de verlo acá en esta cocina, en la actitud que tiene a la hora de cocinar, no cumplió con el plato final y lo poco que puso en el plato no era comestible. Así que Jorge, tú eres mi sentenciado. Muy bien, señor. Y reconozco una cosa, honestamente. Muy bien, la cocina, hermano, es un arte y hay que tenerla.
Bien. Con hidalguía. Con hidalguía lo dejo. Gracias a todos. Muy bien. No hay de otra. Me esforzaré en la sentencia. Giacomo, ¿por qué y a quién salvas? Porque me ha gustado cómo empieza siempre a cocinar, con mucho orden, muy, muy organizada. Y al final se empieza a desarmar un poquito, pero el comienzo es muy ordenado, muy organizado. Y cumplió con el objetivo, además de poner ese puntito extra que yo pedí, que fue una criolla. A Karina. ¡Bravo! Bueno, me salvé esta vez. Es que me esforcé un montón. Me salvé. Eli Rossinelli, ¿por qué y a quién sentencias? Bueno, por más que he tratado de buscarle lo positivo, es insalvable. Sentencio a Patricio. Lo siento, Patricio. No lo sientas tanto. No. Lo vas a hacer mejor después. Con mucho honor. Sí, seguro. Y me sentenciaron la papa más grande. El jurado no sabe valorar. Nelly, ¿por qué y a quién salvas? Porque he visto en ella perseverancia y bastante fuerza de voluntad. Sé que lo va a hacer mejor después. Y esas son virtudes grandes en la cocina, Patricia. ¡Bravo! Empeño. Pucha, felizmente me salvaron. No me ha quedado feo, pero no me ha quedado. No, ¿para qué hablo? Me ha quedado feo. No. Quedan dos participantes. Uno de ustedes será sentenciado e irá con sus compañeros a noche de sentencia y podría ser eliminado. Por favor, pasen adelante Fiorella Rodríguez y Ricardo Rondón. Javier Macías, dura tarea, ¿eh? Además, es algo que estoy convencido que a usted no le gusta, ¿eh? Es la parte más divertida del programa, no nos engañemos. Muy bien, cuéntenos por qué y a quién salva y sentencia. Mira, uno de los competidores tuvo una pésima performance en lo que acabamos de ver. No entregó el encargo, no había una papa rellena puesta en el plato. Entiendo que hizo una y prefirió comérsela adentro, pero hizo una destacada primera participación en la primera mitad del programa. La otra competidora presentó un plato, la verdad, muy vistoso. La papa estaba dorada, el arroz se veía bien, tomatito, lechuguita, adorno, por fuera belleza, por dentro terror. Y es por eso que la sentenciada eres tú, Fiorella. Bueno, fuerte aplauso para el participante Ricardo Rondón. Fuerte aplauso. Voy a salir de la sentencia. Ahí voy. Le valió la primera preparación a Ricardo Rondón para salvarse, ¿eh? Los milagros existen. Fuerte las palmas para el primer episodio de El Gran Chef. Tremendo episodio el que hemos vivido el día de hoy. Quemaduras, desastres, pero también uno que otro plato rico. Y mañana prepárense porque tenemos un programón. Viene Natalia Málaga, Andrés Vilches, Milet Figueroa, Nico Ponce, Miguel Vergara y Corina Rivadeneira. Atentos, mañana esto fue El Gran Chef. ¡Oh!